El bizcocho de la harina de plátano verde, triturada, harina bien finita. Aquí tengo un cuarto taza de aceite de coco, un cuarto taza de miel de abeja, un poco de agua, más o menos unas 3 cucharadas. Aquí tengo la linaza con 3 cucharadas de agua. Aquí está la harina de plátano verde triturada con una cucharadita de clavo dulce, una cucharadita de canela, una cucharadita de jengibre molido. Y ahora le voy a guayar un cuarto cucharadita de nuez moscada. De este otro lado tengo una taza de zanahoria guayada. Y lo de por último que le voy a echar, que es un cuarto taza de pasas y pilasca de almendra. Y comienzo a mover esto hasta mezclarlo bien. Luego de mezclarlo bien, voy a añadirle la. Si veo que es un poco, muy poco el líquido, cojo y le echo un poco más de agua, cosa que me quede bien, una textura más o menos suelta. Aquí voy a echar la harina de plátano verde guayada. Luego de guayada la secamos. Luego de que la secamos, la trituramos si tiene procesador de comida, mucho mejor, o una licuadora o un chopper. Ven cómo está. Ya está mezclada. Ahora echo la zanahoria. La mezclamos bien. Y luego de la zanahoria le echamos por último las pasas y la lasca de almendra. Aquí tengo el molde engrasado y enharinado, donde lo voy a poner. Mezclamos esto. Y luego lo llevamos al horno a 350 por unos 40 minutos, 35, porque es un bizcocho pequeño. La medida de la harina de plátano verde era 3 cuartos taza de ella y un cuarto taza del chocolate amargo. Muy importante, el chocolate era amargo. Ahora le echo otro poquito de agua, cosa que quede más suelta la masa. Y ahí sí lo pongo en el molde enharinado, engrasado y enharinado. Esto lo voy a hacer en la olla de presión. Ya. Luego de eso, dejarlo refrescar, taparlo, dejarlo reposar antes de destapar la olla de presión, el cual va bien bajitita, a fuego bien bajito. Y luego lo destapamos. Y si le queremos hacer una crema, puede ser de chocolate si desea, o de mantequilla de maní. Cotejamos y lo llevamos al horno, si es en el horno que lo vamos a hacer. Si a baño de María también se puede hacer en la olla flanera. Ahí está organizadito ya. Le mostraré al terminar.